2 de noviembre, la fecha en que los panteones se llenan de vida. El día en que más visitantes acudieron a los campos santos a recibir a las almas de sus familiares que ya murieron, a sus padres, abuelos, tíos e incluso sobrinos e hijos. Varios de ellos tomaron la decisión de pasar la noche desde el primer minuto de este 2 de noviembre para acompañarlos en su visita. Toda la noche, joven, toda la noche. No importa pasar frío. No importa porque pues cada año venimos acá, está mi mamá. Allá de qué lado está mi niño y de allá está mi otro sobrinito y mi comadrita. Sí, llegamos a las 12 de la noche y ahorita mira qué hora son y acá estamos. Esto lo pudieron hacer las personas que tienen a sus difuntos en los panteones de las juntas auxiliares. En el panteón municipal no estuvo permitido pernoctar, pero desde muy temprano, antes de las 8, cientos de personas llegaron para ser los primeros en visitar a sus muertos. El objetivo de muchas familias es no solo acompañar a las almas que visitan nuestro mundo, sino también heredar estas tradiciones a las futuras generaciones. Y hoy con mi nieta, pues bueno, que no se olvide que tenemos que recordar a esos seres queridos, que en vida les tenemos que dar todo, pero cuando ya no están con nosotros, pues sí, recordar lo que sigue estando con nosotros. ¿A quién vienes a ver? A mi bisabuelo, que él le gustaba mucho la fruta. Es importante no olvidar estas tradiciones mexicanas. Pero así como hay muchas tumbas cuidadas y recién adornadas, hay muchas deterioradas, invadidas por la maleza y el olvido de sus familiares. Porque olvidan a nuestros difuntos, ¿no? No porque ya no estén, ya no deben de venir, ¿no? Siempre hay que llevarlos en nuestro corazón y venirles a dejar aunque sea una flor, porque no nos piden nada. Y vamos para allá también. También vamos para allá, imagínense, no se acuerdan de nosotros después, también nos van a dejar olvidados. Quienes también reviven con esta fecha son los vendedores de flores, que por más de 2 años no han podido recuperar las ganancias que tenían antes de la pandemia, pero que agradecen estas fechas para impulsar su economía. Si les compra, no les regatee. Realmente no les subimos el precio nosotros. Nosotros somos intermediarios, como a nosotros nos los den, pues nosotros también tenemos que dar un precio accesible para que también tengamos venta. De México para el mundo, la tradición de Día de Muertos.